tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Crons Gay. El día de hoy estamos, mejor dicho, vamos a jugar Minecraft y lo traigo por el especial 75 suscriptores, así que esto se viene bien, ¿no? Se viene muy bueno porque lo traigo por el especial 75 suscriptores. En el día de hoy haremos un estadio. Disculpen si no me escuchan la voz, pero se me grabó un poco mal. Y comenzamos. ¡Yuh! Les tendría que quedar una línea así. Y ahora para allá vamos a hacer 31 bloques. Yo lo voy a pausar y lo muestro cuando hay que terminar los 31 bloques. Bueno, ya una vez hecha los 31 bloques, muestro. Bueno, ya una vez terminado esta parte, aquí es como tiene que quedar 31 bloques, y aquí 31 bloques de aquí y 75 bloques de aquí hasta de lana, contamos 3, uno de lana, contamos otros 3, otro de lana, 2 y otro de lana. Ahora nos venimos a esta otra esquina y hacemos lo mismo. 3 y uno de lana, 3 y uno de lana, 3 y aquí un 2. 3 de espacio, 1 de lana, 3 de espacio, 1 de lana, 2 de espacio y 1 de lana. Voy a quitarlo así y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Seguimos de este lado, 3 de espacio, 1 de lana, 3 de espacio, 1 de lana, 2 de espacio y 1 de lana. Y tiene que quedarle esto así.
Así tendría que quedarles. Y así vamos a empezar con este estadio. Yo sé que no es mucho que se diga, pero así vamos a hacerlo. Entonces, después de esto, vamos a venir y vamos a agarrar la lana verde oscuro. Vamos a agarrar la lana verde oscuro. Y vamos a venirnos aquí. Esperen, perdón, 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 perdón. Vamos a agarrar siempre la lana blanca. Perdón, disculpen. Vamos a agarrar la lana blanca. Y vamos a contar la mitad de la cancha, que sería el bloque número 27. Disculpen. Ahí voy a hacer una cosa para facilitar las cosas, para que ustedes no se vengan a equivocar. Y aquí ¿dónde era? No sé si era esto. Sí, esto era. No sé cómo. Que contar 27 bloques y serían 1, 2, 3, 4. Voy a contar 27 bloques. Otro lado, vamos a hacer una raya hacia el otro lado, y esta sería la mitad de la cancha, la mitad del estadio. Listo, hacemos la raya, hacemos esta rayita, vamos a terminar, tenemos poco y hasta poco. Disculpen si me tardo un poco, pero es mi primer tutorial de Minecraft y es por el hecho que sean 75 suscriptores. Esta sería la mitad de la cancha, 27 y 27. ¿Sí? Y entonces vendríamos aquí y contaríamos 15 bloques. 15 bloques que serían. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serían 15 bloques que serían la mitad de la cancha. Estos 15 bloques vamos a contar. Bien,
5 bloques. Para esto serían 5 bloques. Y 15 de aquí. Para lograr llegar a la mitad, que es esta que está aquí. Esta es la mitad, que son 15 bloques. Y tienen que haber 14 y 14. Y la mitad esta es justamente de 27 bloques, o sea, 26 y 26 bloques. Esta sería la mitad. Así que continuamos donde estábamos. Y continuamos con esto. Bueno, discúlpenme por tanto el video. Y venimos aquí. Aquí, voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Ay. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Disculpen ahí que... Y aquí es la mitad entonces de la cancha. Esto. Entonces, venimos y contamos 5 bloques. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto serían 5 bloques. Cinco bloques desde el centro y en el número 5 venimos y colocamos dos bloques y uno así. ¿Sí? Dos bloques y Bloques. Colocamos dos bloques y aquí, después venimos aquí y rellenamos todo esto aquí. Así, y lo mismo de este lado, lo mismo de este lado aquí, rellenamos todo esto. lo rellenamos. Así. Y esto vendría a ser el centro de la cancha. Esto vendría a ser el centro de la cancha. Y ahora venimos aquí, venimos acá y agarramos el bloque de lana verde, verde oscuro, y rellenamos todo esto. Variamos de 3. De césped, tomamos 3 de césped. A través de 3 de césped, colocamos otros 3 de lana, ahí otros 3 de césped, así, otros 3 de lana, y después de césped, y... usar y se los muestro al terminar. Bueno, Hoy regresamos aquí, así es como les debería de quedar el la cancha de esta manera. De esta manera es como
Y ahora lo siguiente que vamos bloque de lana blanca que habíamos puesto anteriormente, venir y de nuevo eso, de nuevo y lo vamos a hacer llegar hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro bloques de diferencia. Aquí, después de aquí, después de hacer esto, vamos a venir y vamos a pasarla por aquí y la vamos a unir con el otro extremo que ya habíamos puesto. Vamos a unirlo aquí, así. Verde hasta de esta manera tendría que caer en ambos lados. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora de este bloque este que habíamos dejado aquí, vamos a venir y vamos a hacer una línea hasta un bloque después de esta otra línea de color verde, lana verde. Después de esta otra línea, un bloque de diferencia. Sería de 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11 bloques de diferencia. Sería esta otra línea. Así que hacemos esta línea y vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Venimos esta línea hasta esta franja de lana verde y sobresale uno. Vamos a venir a unirlo. Vamos a unirlo. Vamos a unirlo. Primero que vengan por esta zona aquí, unimos estos dos, los unimos, termino de unirlo y termino de unir y empezar esto. Así, y vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Unimos, agarramos. Verde oscuro, lana verde oscuro, o verde de lana verde que se expone, verde o claro, y reunimos y la tenemos en la reunimos a esa otra línea, que falta poco, lo unimos y quedaría así, que tenemos área de la meta del portero y la cancha quedaría de esta manera. De esta manera quedaría la cancha. Así se les tiene que ver si lo siguieron paso a paso. Disculpe por tanto corte, pero no quería que el video se hiciera muy largo, así que yo les explicaba cómo hacerlo, de ahí corte mostraba. Y hasta aquí vamos a dejar este tutorial de hoy. Dentro de 2 días voy a traer la siguiente parte de haciendo un estadio del especial 75 suscriptores. Hasta la próxima.